El sábado 13 de enero da comienzo Lorca Orienteering Meeting 2016 con algo más de 1.200 corredores venidos de 25 países. Este fin de semana nos ha acogido con una prueba internacional de orientación que consta de tres pruebas, una de larga distancia, que es valedera para el ranking mundial, World Ranking Event, otra prueba de media distancia y una prueba de sprint. Comienza el día con la carrera de larga distancia, valedera para el ranking mundial. Hemos elegido este paraje de las Loberas para la prueba de larga distancia. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera edición del Lorca Meeting. Fundamental es que a nadie se le olvide que tiene que limpiar y comprobar sus dispositivos Sportivent antes de entrar aquí a este corral. Me pierdo de vuelta. Compito por el Coliveng, el ciclo de mi pueblo, el que nos dio la oportunidad de conocer este deporte, de entrenar y llegar hasta donde estamos llegando. Y el año pasado en el Mundial logré un séptimo puesto, que es algo que cuando era más pequeño lo veía imposible y bueno, ahora seguir luchando por mejorar más. Soy de Rusia. Hace 10 años decidí correr en la categoría élite. Quería estar en la selección nacional. Ese era mi sueño, estar en el top. Todos los corredores se trasladan hasta la cercana localidad de Coy para realizar la prueba urbana. Una carrera sprint con salida a intervalos. Coy es un lugar perfecto para una prueba tipo sprint, puesto que consta de un entramado laberíntico y de callejuelas estrechas en la que los orientadores realmente tienen que estar muy concentrados para no dejarse segundos que son valiosísimos en una prueba tan corta.
Bueno, en el ranking nacional ahora mismo estoy peleando con mi compañero Andreu por la primera posición, estamos los dos ahí luchando. Y fuera de España podríamos decir que somos alrededor de 30, 40 en distancia sprint, que es la que mejor se nos da. Pero también hay que decir que vamos subiendo cada año más y a ver si el año que viene estamos luchando por el top 10 del nivel mundial. Esta es mi primera vez en Lorca. Aquí hay un terreno bonito y el clima es una buena razón para venir. Yo vivo en Rusia, en Siberia, y hace mucho frío en este momento. 30 grados bajo cero con mucha nieve. El domingo 14 de enero amaneció muy nublado en el entorno del albergue de Casa Iglesias. Dio paso a una lluvia intensa y continua que acompañó la primera parte de la carrera de media distancia del Lorca Orienteering Meeting 2016. Una vez que suena la bocina que anuncia la salida, el corredor abre su mapa. Este mapa contiene el recorrido que debe realizar en el menor tiempo posible. Según la edad y categoría, se enfrentan a diferentes trazados. Los ganadores del trofeo Lorca Orienteering Meeting 2016 han resultado de la suma de los tiempos de las tres carreras, valederas para el ranking internacional en el caso de las categorías élite. Además del trofeo, recibieron importantes premios en metálico. Practico orientación desde que tenía 9 años y ya son más de 20. He estado en Lorca una vez, en un campamento de entrenamiento. Me gustó mucho y ha sido bonito volver. He tenido algunos fallos al principio, pero bueno, he podido hacer una carrera decente al final y la verdad es que contento con el resultado final.
sí, animo a la gente que le guste la naturaleza a probar este deporte, porque visitará lugares nuevos, no sabe a lo que se va a enfrentar en cada carrera y es una experiencia muy bonita el tener que estar en concentración constante sin saber lo que te espera y enfrentándote a retos nuevos en cada carrera. Te quiero agradecer el gran esfuerzo que ha hecho el Club de Lorca Orientación para depararnos unas pruebas de tantísimo nivel y así también agradecer institucionalmente el apoyo que nos han prestado desde el Ayuntamiento de Lorca, sin el cual hubiese sido imposible llevar a cabo tan importante evento.